Mireia Solera. Andújar Flamenca Glamour. Yo voy a pedir la presencia de don Eduardo Criado, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Andújar, que viene despacito, pero dice, yo subo. Pues don Eduardo Criado, pido también la presencia de nuestra máxima autoridad, alcalde de Andújar, don Francisco Huertas, por favor, porque vamos a compartir un momento que hace grande Andújar Flamenca. Ayer hablaba yo del galardón Rafael Romero el Gallina, de sus primeros pasos, cuando llega un colectivo con una peña flamenca de una ciudad, Andújar, y llega un cantaor o llega una bailaora y dice que te hemos nombrado para recibir el galardón, nuestro galardón Rafael Romero. Y dicen, Andújar, galardón, ¿de dónde estáis? ¿Cuánto tiempo lleváis con esto? Bueno, ya otro año, sí, eso. Conforme ha ido pasando el tiempo, ha adquirido tal peso, tal solera, a ver si vienen mis autoridades, tal peso, tal solera, que hoy el galardón de nuestra bella flamenca y del Ayuntamiento de Andújar lo quieren todos, lo quieren los cantadores, los guitarristas, los bailadores, ya tienen peso. Y en su vitrina, cuando aparece el galardón Rafael Romero, es que tiene sello. Lo mismo pasa con esta distinción Andújar Flamenca Glamour, que empieza Andújar Flamenca, y eso, ¿dónde es que pasarela es esa? Se habla de Willow Flamenca, se habla de Simov, de la pasarela de Jerez y de otras pasarelas también andaluzas, pero ¿y esta? Esta hoy en día tiene tal peso que todos los diseñadores, toda la gente que está relacionada con el mundo del arte flamenco en cuanto pues, a la moda flamenca y a los complementos, lo quiere en su vitrina porque tiene peso. Aparte de que pesa mucho porque es una cultura preciosísima que hace nuestro escultor Manolo López. Tiene peso, tiene caché y eso nos hace grande a todos. Creo que voy a ir a por don Eduardo, porque se está haciendo de rogar. Me debe un beso y no sé si me lo quiere dar. Don Eduardo, que lo estoy yo esperando. Ahí, a mi brazo aquí. Y el señor alcalde, que se estaba haciendo de rogar, no quería salir. No, en realidad estaba esperando que yo saliera por él. Vamos un poquito más adelante. Aquí nos quedamos. Don Eduardo, que hoy es un día importante. Sí, hoy es un día muy importante. Yo estoy muy contento y si me permite, quiero darle las gracias a todos los que nos están acompañando, especialmente a la viceconsejera de Sanidad, que me une a amistad a través de mi hijo, y a Susana, que es mi amiga, que nos queremos mutuamente, aunque ya yo soy muy viejo para quererme con Susana, pero bueno. Y muchas gracias a toda la delegada del gobierno, a todos, porque si me pongo, nos vamos de aquí de madrugada. Pero que muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis y que Dios los pague. Bueno, pues, señor alcalde, don Francisco Huertas, por favor, lo recibimos también y a nuestros homenajeados de este año, que lo vamos a recibir con un aplauso mayor, Vittorio y Luquino. Grande para Andújar y bueno, estábamos comentando aquí que es una distinción que para nosotros es importante, pero que para el mundo de los diseñadores profesionales como vosotros con una carrera tan amplia también lo debe ser, porque nuestra marca Andújar Flamenca ya llega muy lejos y tú me lo decías en Simov. Es verdad. Primero Simov y luego Andújar Flamenca. Por supuesto, lo veo un montaje magnífico. La gente encantadora, un recibimiento estupendo, muchísimas gracias. Es un honor estar en Andújar. Un abrazo muy fuerte para todos. ¿Cómo se recibe una distinción como esta? Pues bueno, lo hemos recibido ahora mismo cuando hemos llegado con un cariño y hemos sentido unas vibraciones muy calurosas y muy cariñosas. Entonces, tenéis que ser un pueblo fantástico, de espléndido, de generoso y de cariñoso. Y además que os invitamos a que os quedéis para demostrar que efectivamente somos así.
Bueno, y hasta ahora, de lo que habéis podido ver y comprobar, que vosotros miráis con ojos muy críticos, porque los que estamos aquí podemos decir, qué bonito este tiene más volante, este tiene menos volante, este me quedaría a mí bien, pero vosotros miráis con ojos más críticos. ¿Cómo estáis viendo esto? Nivel muy bueno, nivel estupendo, el último desfile ha sido estupendo también. Muy bien, hasta ahora hemos visto tres, pero estupendo. Pues sobre todo yo me quedo con la iniciativa, las ganas de hacer cosas en Andalucía, que lo encuentro siempre fantástico, para crear industria, dar puestos de trabajo, posibilidades a los jóvenes de crear, de hacer cosas por la moda. Y bueno, y estoy viendo que el traje nuestro, el traje regional, además de estar vivo como ha estado siempre, está ahora en mayor evolución que nunca, incluso exportándose fuera de nuestra tierra, o sea, no solamente es España, sino que está en China, en Japón, en Italia, en montones de sitios, y eso nos enorgullece. Decía Lina el otro día, su hija Rocío, decía el otro día en Simón Paco, que nos pareció muy interesante, cuando indicaba que si un extranjero se lleva un traje, luego no se va a acordar de quién es el traje, se acuerda de Andalucía, se acuerda de la moda en sí, y eso arrastra que ganemos todo. ¿Eso es una verdad? Es una verdad. España está en un momento estupendo. Si supiésemos vender nuestro país como bien fuera lo ven, incluso en Latinoamérica, es un hambre de todos nuestros productos, ya el traje de gitana, sino nuestros alimentos, nuestro carácter. La gente se muere por España, vamos a México, Perú, donde hemos estado también últimamente, en Colombia. Nombras España y se quedan alucinados, es decir, que vamos a saber vender todo y que es bueno para nuestro país, para crear puestos de trabajo. Desde luego, bueno, un dato para que lo sepáis. Según el Ajolí, hay más tiendas de traje de flamenca en Andújar que en Huelva. Un detallito, ahí lo lleváis, ¿eh? Eso dice mucho, ¿no? Tenéis la barbería, que es una maravilla. Mañana no me pienso ir sin ver a la Virgen de la Promesa, ¿no? Bueno, ahí tenemos a nuestro pregonero de este año. Se va a encargar de... Él sabe muchas cosas de Andújar y de la romería. Y algún detallito más, porque vamos a proceder a la entrega. Os he dejado antes una foto, que estábamos los tres casi cuando hacíamos la primera comunión. Pero estoy mejor, estás mejor que el día. Guapísima, te veo guapísima. Te vi el otro día, además te va en rosa con el pelo blanco, te va ideal. Ese color te va al cine. Mi madre ya está contenta ahora. Gracias, enhorabuena, y don Eduardo Criado va a hacer entrega de este galardón, que es una estatuilla que tiene mucho solera y mucho sentido y mucho arte. Está hecha por un escultor al que queremos, voy a poner el micrófono, y admiramos, Manolo López. Está hecha por un artista de Andújar, de los que nos sentimos muy contentos y honrados, se llama Manolo López. ¿Sí? Porque también quiero, aunque vosotros sois ya lo que le da honra a Andalucía y España, pero también es mi paisano y quiero defenderlo y quiero publicarlo. Irá al Museo de Víctor Urquino, que se abre este año en Palma del Río. Hemos donado más de 10.000 piezas y todos nuestros premios están en el museo, así que irá a un museo, aunque no está, pero estará vista por millones de personas. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo me siento muy contento y honrado de estar en mi pueblo, porque desde luego vosotros sí, vosotros y otros muchos, no muchos, pero otros distinguidos le dan realza Andalucía y le dan categoría. Soy un top fenómeno al que yo me siento sumamente honrado de poder entregar ese premio. Merecéis ese premio y muchas cosas más, porque había hecho muchas cosas por Andalucía y por España. Que Dios lo pague.
también nosotros queremos darle las gracias al presidente de la Cámara de Comercio de aquí de Andújar por este premio, por estas palabras tan cariñosas, al alcalde, que también nos ha recibido y nos ha tratado fenomenal, y al pueblo general de Andújar, que nos habéis dado un cariño maravilloso y muchísimo amor desde que hemos llegado, de verdad. Y deciros que sois un pueblo que estáis bendecido porque sois un pueblo de andaluz, de nuestra tierra, y además tenéis a esa Virgen maravillosa de la cabeza que vela por vosotros. Muchas gracias. Yo quisiera unirme al reconocimiento a Vittorio Luquino, agradecerle que estén aquí hoy recibiendo este galardón, porque para Andújar Flamenca, para la marca Andújar Flamenca, es un lujo que esté vinculada y unida de alguna manera a la marca Vittorio Luquino, porque ambas cosas juntas nos hacen mucho más fuertes, eso es cierto. Es un placer teneros aquí, de verdad. Sabéis que en Andújar, lo digo, en cada evento que hacemos, en cada cuestión que organizamos, ponemos el corazón. Y así conseguimos que cada vez que llega alguien, siempre después repita. Vosotros, a partir de hoy, también formáis parte de la gran familia de Andújar Flamenca, que es un evento que no es un evento del Ayuntamiento, ni de la Cámara, ni de las instituciones, es de nuestro pueblo. Todos nos sentimos muy orgullosos de él y por eso año tras año esto va creciendo. Y con vosotros hemos subido un peldaño más. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena. Gracias. Ya estáis vinculados a Andújar, ya lo sabéis, pero sigue estando. Hay que añadir que las estatuillas están personalizadas, son únicas y exclusivas, y siempre nuestro artista le da un toque que tiene que ver con el homenajeado, vuestros volantes, vuestro estilo. Gracias. Genial, muchísimas gracias. Bienvenidos a Andújar. Vamos por aquí, don Eduardo. Mejor conmigo. ¿Eh? Que mejor conmigo del brazo. Hombre, ¿dónde? No, ¿cómo va a ser igual que hay diferencia? Claro, mejor conmigo. No es viejo, pero. Claro, que se note que tiene buen gusto. Que no se vaya a decir luego que, hombre, hasta ahí podríamos llegar. Momento de emociones. Lo hemos enganchado. Seguro que se quedan con nosotros, que ahora tienen que conocer esa Andújar que sabe rico, por ejemplo, ¿no? Esa Andújar gastronómica, que hoy está Andújar a tope. Me estaban indicando antes, a tope. Eso es bueno, porque eso, como bien decía tanto José Luis como con José Víctor, se trata también de generar riqueza en torno a eventos como este, ya no solamente con el traje de flamenca, sino con eventos como este que propicia el que seamos mucho lo que estemos hoy paseando por Andújar y nos apetezca tomarnos una cervecilla o una tapita y antes por la tarde, por ejemplo, comprar. Vamos con otro nombre de Andújar que condensa muchas firmas en este establecimiento. Dicen que quien ve un traje de su colección ya saben que se trata de ella, de la Piconela, que es justamente a quien le damos la bienvenida ahora. Háblame de la montaña, el mar y los ríos, el color de la mañana, háblame junto a mi boca, que me quema tu palabra, háblame de tal manera que yo me muero si te callo. Háblame, una luna que aumenta de
ese tamaño. Pero háblame, 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 háblame. Porque yo temo mi vida que te va a guiar. No me cuentes realidades, que en el mundo cada día solo veo falsedades. Háblame como si fuera quien inventa los amores. Háblame de tal manera que mis besos
relicario de mi juventud. Ahora es tarde y sin volar.
por tu voz.